¿Es leche? Sí. Lo recuerdo. Yo también tomaba leche embarazada. Pero cuidado que provoca gases. ¿Por qué llevas dos vasos de leche? ¿Para quién es el otro? Los dos son para mí. ¿Hay algún problema con eso? ¿Por qué no te llevas la botella mejor? Solo era un consejo. Nazli, la señora Kimet ya no quiere que me encargue de las tareas de la casa. De hoy en adelante atenderé a la señora Defne. Eso está bien. ¿Es mejor, no lo crees? Claro, para mí es mejor. ¿La señora Defne está embarazada? Supongo que es por eso que quieren que la atienda. Sí, supongo. Bienvenida, Nazli. Hola, muchas gracias. Justo estábamos hablando de usted. Mi hermana me dijo que desde ahora la ayudaría en lo que necesite. Aunque pareciera que es al revés. Yo me encargo, señora. No, no te preocupes. Compramos esta leche en una granja de Hatay. Traje la bandeja para ustedes. Para ti, Nazli. Gracias. Y esta es para Elif. Gracias, no se hubiera molestado. La beberé más tarde. Pruébala, hermana. Es leche de nuestro pueblo. Está muy rica. A tu salud, linda. ¿Qué haces? ¡Ten más cuidado! Lo siento tanto. Enseguida lo limpio, señora. Estúpida. Uf. ¿Siempre está tan enojada? Nazli, cariño, quédate aquí, no te muevas. Mientras iré a buscar algo para limpiar, ¿bien? ¿Y por qué la señora Defne se molestó tanto? ¿Fue solo un accidente? Nazli, ¿cómo voy a saberlo? Tal vez tuvo un mal día o quizás estaba molesta por alguna otra cosa. No importa si tuvo un día bueno o malo. No debió reaccionar así contigo. Nazli, escúchame bien. Esta es la primera vez que pasa. Hasta hoy han sido muy amables conmigo, en serio. Bueno, también está embarazada. Las embarazadas pueden estresarse mucho. Leí que eso puede pasar. Sí, puede ser por eso. Puede ser. ¿Lo has pensado, Elif? Hay un bebé en su vientre. Y está creciendo. Sí, ya lo sé, Nazli. Pero no sé cómo será. Pero algún día lo sabremos. Bueno, cuando nos casemos. Siempre estás soñando despierta, cariño. Reacciona. ¿Te parece malo, hermana? ¿Acaso no quieres casarte y tener hijos algún día? Claro que me gustaría. Pero para llegar a eso, primero necesitamos un novio. Nadie puede dar a luz sola. Escúchate nada más. Cualquiera pensaría que te golpeaste en la cabeza. Ya estás pensando en chicos, ¿ah? ¿Eh? ¿Eh?